matutino hoy ha pasado de generación a generación. Y después de que se dio a conocer la lamentable noticia de que Magda Rodríguez, productora del programa, había partido de este mundo, algunas personas han empezado a sentirse aliviadas al conocer que se harán modificaciones en el elenco. Parece ser que el público quiere ver caras nuevas en el programa y dejar de lado a esos rostros que vemos todos los días. Este es el Muro de la Fama y aquí te traemos toda la información, dándote a conocer por adelantado que uno de estos conductores ya fue despedido del programa. En definitiva, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Semanas antes de que Magda Rodríguez partiera de este mundo, se dio a conocer que todo el elenco del programa Hoy conservaría su trabajo en la emisión. Esto a pesar de, por supuesto, cómo ha estado la economía en este año 2020. Pero por supuesto, nada es para siempre y todo puede cambiar en un segundo. Recientemente se acaba de anunciar de manera extraoficial que sí habrá cambios importantes en el matutino, el cual quedó a cargo de Andrea Rodríguez. El programa, que todavía es liderado por Andrea Legarreta y su compañera y comadre Galilea Montijo, tendrá varios despidos en las próximas semanas. Después de que Arturo Carmona se despidiera del programa Hoy, el periodista Alex Caffi aseguró en su columna que el segundo despido de esta temporada es Pedro Prieto. Así es, este español ya fue despedido del programa. De hecho, este sería su segundo despido. Él regresó con el segmento El Camioncito de Hoy, con el cual recorría las zonas más populares de la Ciudad de México, lo cual obviamente se detuvo debido al aislamiento que estamos viviendo por el padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Al darse a conocer esta información, muchísimos seguidores del programa sienten bastante emoción de que él saldrá, aunque otros también creen que él es un buen elemento para el show. Presuntamente, este fin de semana la productora del programa le dio el aviso al conductor de origen español, asegurando que ya no requerirían de su presencia en el foro. Cabe destacar que desde inicios de este año hasta este mes, él dejó de aparecer tanto a cuadro. Y a pesar de que sí tenía pequeñas apariciones en una que otra cápsula, durante un tiempo también se dijo que lo habían sancionado y precisamente él tenía que cumplir su penitencia con El Camioncito de Hoy. Según lo que comenta Alex Caffi, esta es la última semana de Pedro Prieto. Y varias fuentes aseguran que si la productora ya le dio esta información al conductor, esta decisión ya es irreversible. Él queda fuera del programa. Pero parece ser que este despido no se debió tanto por problemas económicos, ya que inmediatamente encontraron reemplazo para el conductor. Lo que es ahora un secreto a voces. Se cuenta que después de haber sido despedido del programa Sale el Sol, ahora quien se estaría integrando al matutino Hoy es Roberto Carlo. A través de su cuenta de Instagram, Roberto dio a conocer que ya tenía gafete Televisa, lo que representa que vuelve a tener las puertas abiertas en la empresa de Emilio Azcárraga. Esto claro después de haber participado con anterioridad en muchísimos de sus proyectos. En los últimos meses hemos visto cómo Roberto Carlo ha sido invitado a varios programas y estos tuvieron excelente audiencia. Al ver estos números, los ejecutivos de la empresa no lo dudaron y le dieron el pase a la televisora de San Ángel. ¿Tú qué opinas de esta decisión? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue El Muro de la Fama. Y quiero que me digas aquí abajito en los comentarios, ¿tú qué opinas de Pedro Prieto? ¿Crees que haya sido buena decisión que lo corrieran del programa Hoy? ¿Qué crees que haga ahora con su vida el conductor? ¿Crees que se vaya a otra televisora? ¿Crees que efectivamente sí vayan a contratar a Roberto Carlo para ser parte del elenco del matutino? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un preciosísimo día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.